En el depa de solteros es viernes y Luis Ramírez lo sabe, quien por cierto está a punto de recibir de visita a dos cantantes sumamente talentosos, Alex y Fer, además de amenizar con el carisma y talento de Sandy Rodríguez, bailarina. No sé ustedes, pero yo estaré espiando lo que pasa en este depa de solteros. Bienvenidos. Es una spiaggia niente restera. Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. Depa de solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy con su anfitrión, Luis Ramírez. Hola Sandy, qué gusto. ¿Cómo estás? Hola Luis, muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo te ha ido? Bien, ya tenía muchas ganas de verte recién desempacadita ya desde Milán. Oye, qué bien, de verdad que me da muchísimo gusto que mis amigos sean tan talentosos y que estén brillando dentro y fuera de aquí de lo que es México. Ay, muchas gracias. Oye, pero cuéntame, ven, siéntate, ¿qué te ofrezco? ¿Qué te ofrezco? ¿Quieres un tequilita? ¿Quieres un vino tinto? Un tequilita, súper bien. Ya quieres ponerte acá en orden. Oye, al ratito nos van a venir a visitar unos amigos. Qué bueno que viniste, porque se va a armar esto, la bohemia, pero increíble. Vienen Alex y Fer, que al ratito ya van a venir, y van a venir con la música y con la guitarra y todo esto, para poder platicar y cantar entre todos. Muy bien. Oye, pero cuéntame, siéntate, vente, okay, ponte cómoda. Nada más si te encargo, ahí te encargo, ¿no? Mi cojincito, no me lo vayas a manchar ahorita con el tequila. Ah, no, no te creas. A ti se te perdona todo, mi Sandy. Oye, platícame, ¿cómo estuvo esto de que empezaste aquí en Siddhartha, el musical en Guadalajara? ¿Cómo empezaste a hacer estos castings y cómo te fuiste, pues, metiendo ahora sí que en el rollo ya del teatro musical? Bueno, pues, vi el casting y me animé a ir. Yo lo que más bailo es danza contemporánea y jazz. Y me animé a ir y quedé en el casting. Hubo temporada aquí en Palco. Uh-huh. Y en noviembre, por ahí de noviembre. Y en enero nos avisaron que había gira. ¿En serio? Sí, de que ya a Milán. Y nos fuimos por allá unas 3 semanas. Oye, 3 semanas en Milán. ¿Y qué hiciste? ¿Tus maletas? ¿Qué dijiste? Ya me voy a llevar aquí todo mi ropa de frío, porque me imagino que debe haber estado haciendo frío. Sí, bajo cero. Mucho, mucho frío, pero increíble, increíble. Fue toda una experiencia estar en otro país y aprenderte las canciones en italiano y todo, o sea, para de allá. Plano también tuviste, sí, que aprenderte esas canciones. ¿Y qué tanta diferencia hay, Sandy, allá entre los mexicanos, que de repente, bueno, estamos acostumbrados al trato de los mexicanos, al teatro de allá de aquellos lados? Bueno, sobre todo, digo, platicando con las personas que están en la producción. Bueno, la gente de la producción es increíble. Sí es otra forma de trabajo, pero nos trataron muy bien. En general, el ritmo de vida en Milán es un poco distinto porque es más acelerado que en Guadalajara, pero muy bien, todo muy bien. Oye, ¿qué tal te trataron allá? Muy bien, en todos los restaurantes, si saben que eres mexicana y te ofrecen chile, que pica muchísimo, pero... Que es en una mexicana, que sí, sé, seguramente. Sí, sí, y te ofrecen tequila, que no sabe tan bueno como aquí, pero... Muy bien. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y qué onda con eso de los ensayos y todo? Seguramente han de haber estado... A ver, espérame, déjame ir a abrir porque se me hace que llegaron mis amigos. Sí, sí. ¡Ya, Alex y Fer! ¿Cómo están? Hola, hola, Luis. Hola, Luis. Bienvenidos. Pásenle. Les quiero presentar a mi amiga Sandy. Hola, Sandy, hola, Sandy. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Mucho gusto, Sandy. Pásenle, siéntense. ¿Qué les ofrezco? ¿Un tequilita, un vino tinto, agua, té, café? Pues un refresquito, está ¿un bien. ¿Un refresquito? Sí, muchas gracias, sí. Luis. ¿Un té? Ok, muy bien. Vamos a poner aquí el té para que puedan degustar. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos, gracias. Siéntense. Vamos a seguir platicando. Estaba platicando justamente ahorita con Sandy. Sí. Ella está recién desempacadita desde Milán, que viene desde allá de aquellos lados, que estuvo en Siddhartha, el musical. Y déjame comentarte aquí a mis amigos Alex y Fer, que antes se llamaban Los Muchachos, por ahí ya seguramente los identificas. Sí, los vi en la tele, creo. Sí, claro. Muy bien, Sandy. Oye, gracias, gracias. Pero ¿por qué? He tenido esa duda. ¿Por qué el cambio tan radical de dejar de ser Los Muchachos y ser ahora nada más Alex y Fer? Bueno, más que nada por la edad, pues sabemos que, digo, ojalá Dios quiera y dejemos de ser nosotros jóvenes como lo somos ahora.
y pues pasemos a una edad un poquito pues ya más grandes, y pues a lo mejor dejaremos de ser muchachos físicamente, pues entonces por eso cambiamos. Dejar el nombre. Sí. Dejar un ladito. Sí. Oye, pues eso está increíble, digo, qué bueno, porque la gente igual lo sigue identificando, ustedes claro. Ya están tomando su camino, ya están tomando su lugar dentro de lo que es estas canciones y el medio artístico, y seguramente, bueno, a las personas rápidamente van a acostumbrarse a los nombres, ¿no? Ojalá, Luis. No, ojalá, seguramente. Luis. Oye, pero ¿cómo le hacen ustedes también? Digo, acá estábamos platicando, ella que se fue a por aquellos lados, ustedes que cantan música romántica italiana, sí. Pero combinado con lo mexicano, ¿desde cuándo empezaron a cantar? Pues desde muy chicos, Luis, desde casi desde que iniciamos a hablar empezamos a cantar esta música. En lugar de, en cuanto me dio la nalgada por ahí el doctor, di un do de pecho. Sí, siempre nos ha gustado como a la edad mucho. A la edad de, es que será, yo tenía como 17 años, mi hermano algunos 15, 14, entramos a un grupo versátil a trabajar, el cual era un grupo que estaba acalentado con gente que le gustaba la música romántica, la música italiana, y pues nos vimos hasta cierto modo con la necesidad de aprender canciones románticas italianas y en español también, y de ahí es cuando empezamos a conocer esta música romántica. Y pues ahora sí que nos enamoramos, mi hermano y yo, de las letras, de la música, de la música italiana. Pero bueno, pues desde chicos nos gusta la cantada. Sí. ¿A quién le aprendieron eso del canto? Fíjate que es, yo pienso que viene familiar desde mi papá. Sí, la mamá de mi papá, mi abuelita, también le gusta mucho cantar. Una hermana más grande, Tania Barba, o sea, quien toda la familia está metida en esto de las canciones. Sí, bien, todos. Oye, espérame, que ya está llegando alguien más, déjame ir a abrir. Vamos. Permítame. Ustedes sigan platicando aquí, no hay ningún problema. Muchas gracias, Luis, gracias. ¿Sabes qué? Estoy recibiendo a un gran amigo también en este depa de solteros. Uh-huh. Oye, me da muchísimo gusto el que venga por aquí Mario Rojas, que es un gran músico, he tenido la oportunidad de trabajar con él, es un gran músico, no nomás del tamaño, mi querido Mario, sino también, porque, ¿cómo estás, Mario? Bienvenido, es tu casa, Mario. Esta. Muchas gracias. ¿Qué te ofrezco? ¿Un vino tinto, tequila, agua? Unos huevos con jamón. No. Creo que alguien trae hambre. Ya. Alguien trae hambre. Ahorita, así como no, te levantas a hacerte, es tu casa, puedes levantarte y meterte hasta la cocina, no, sin ningún problema, Mario. Oye, estaba platicando por aquí con Alex y con Fer, y no solamente quiero presentarte también aquí a mi amiga Sandy Rodríguez. Hola, mucho gusto. Recién desempacadita, mexicana, pero recién desempacadita desde Milán, que ya nos va a estar platicando ahorita más en esta charla interesante en relación a todo lo que vivió allá en Milán con esta puesta en escena de Siddhartha, para que nos platique Sandy en un ratito más. Muy bien. Pero Mario Rojas, bueno, un excelente músico, un guitarrista increíble, que acompaña aquí a mis amigos Alex y Fer. Excelente amigo. Excelente, sí, amigo, sí, claro. Oye, excelente músico. Tantos años conociéndonos Mario Rojas y yo, trabajando juntos, y también aparte de todo con un vocerrón, no, Mario. Gracias. Oye, Mario, sabemos que vienes ahorita desde Puerto Vallarta, ¿no? Sí, vengo de un evento, pero ya, bendito Dios, ya llegamos y llegamos enteros, que ya. Llegamos muy bien y completos, así que ya ¿sí? es ganancia. Oye, qué bueno que estás entero, ¿no? Imagínate, si le faltaba un pedazo, dije, ¿de qué tamaño va a ser? Mira, qué pedazo. Oiga, muchachos, como que a mí ya se me está abriendo el apetito, no sé ustedes, pero yo voy a hablar al sushi para pedirlos, ahorita vengo, ¿no? Muy bien. Que el antiguo teléfono suene. Comunícate a la línea de depa de solteros 3122-4200 y 3122-4266. Qué rico estaba el sushi, definitivamente. Muy rico, Luis, muy rico. Y rápido que llegan. Ahí cuando gusten les paso
el dato. ¿No? Oye, Sandy, síguenos platicando ahorita que estábamos aquí en el cotorreo y viendo la guitarra, porque seguramente Mario se va a aventar unas canciones acá con la guitarra para cantar, ¿no? Para que Alex y Fer canten todos, sí, unas sí, canciones sí, y que ya se arme la bohemia, porque es para eso es lo que los invité aquí a mi casa. Ah, muchas gracias, Luis. ¿Cómo no? Ahorita armamos la bohemia. Y canten un ratito y entre todos también disfrutar de la noche. Sandy, pero ¿cómo estuvieron allá los ensayos? Muy pesados. En Milán. ¿Qué hacías? ¿A qué horas te levantabas? ¿Desde qué horas estabas? Pues era tomar tren, como tren ligero, transbordar, y luego un camión, y caminar un pedazo. Y pues todo el día de 8, 9 de la mañana a 8 de la noche. Todo el día estabas. Ajá, aparte, o sea, vivías específicamente allá en Milán para... Ensayar. Sí. Solamente. Sí, pero muy bien. Muy divertido, la verdad es que cuando algo te gusta tanto, no pesa estar ahí todo el tiempo, ¿no? Oye, ¿qué se siente, ya acá entre nos, qué se siente de que seas una mexicana y que te hayan elegido para poder estar, pues, trabajando? Porque sabemos que el elenco de aquí de México, lo que son los actores, no se fueron a Milán, sino fue un elenco de aquellos bailarines. Pues, muy contenta, la verdad es que recibí muy buenos comentarios de la gente del cuerpo de baile de Siddhartha, entonces, pues, todavía no me cae el 20, pero... Yo sí creo que todo, por algo pasan las cosas, ¿no? Oye, y estabas diciendo que ya están preparando otra gira también. Pues todavía no puedes darnos la primicia. Pues no sé. Bueno, para ¿hacia dónde? No nos digas exactamente el lugar, pero dinos más o menos como qué país o qué. La idea es como a Sudamérica, pero... Ok, muy bien, pues ya. Chismeando. No, dicen que es muy poderoso. Aquí entre amigos, pues, ¿verdad? Aquí, si nadie nos está escuchando, nosotros solamente. Exacto, estamos aquí solos. Oigan, y ustedes, Alex y Fer, digo, ya estaban platicándonos por qué es que cambiaron y todo esto, pero... Por aquí tengo en mi mano este disco, que ahorita lo vamos a poner también igual para estar escuchando aquí en La Bohemia un ratito. Puras canciones, que hay muchas de las canciones que están en otro idioma, que están justamente en italiano. Así es, Luis. Sí. ¿Por qué elegir la música italiana o el idioma? Bueno, pues como te comentábamos hace ratito, la verdad es que las letras son muy románticas y por eso es por lo que nosotros... Nos gusta tanto este idioma y las canciones, uh-huh, y por eso decidimos meter a este disco temas italianos y a la vez traducirlos al español. Los mismos temas que están en italiano, ajá, los traducimos al español para que pues, la gente pueda disfrutar los dos idiomas. Oye, y aquí tengo estos discos que yo quiero ver la posibilidad de que a mis vecinos que están por ahí de chismosillos, sí, escuchando, pues igual y que... Que me marquen, ¿no? Que me manden claro, un WhatsApp, claro, que me claro, marquen aquí a mi casa. ¿Cómo no? Igual y les vamos a, sí, vamos a darles sí, sí, el teléfono, ¿no? Sí, para que sí, sí, se comuniquen igual y que, ¿por qué no, no? Para regalarles un amigo, ya que están no, escuchando Luis, aquí un ratito. Luis. ¿Cómo no? ¿Cuál es su canción gusto, favorita de este disco? Bueno, yo en lo personal tengo una canción que me gusta. Bueno, son dos. Uh-huh. Una se llama Siempre Siempre, en italiano Siempre Siempre, y otra es Caruso. Ok. La mía es El Mundo. El Mundo. El Mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué les gusta esa? ¿Se identifican? Bueno, yo en lo personal, la canción de Caruso es una... No me identifico como tal porque no he vivido lo que dice la canción, uh-huh, pero es una historia de amor muy grande. Y bueno, como te comentaba, las letras que tienen las canciones italianas son muy románticas y pues es casi imposible no enamorarse de la letra y música de estas canciones. Oye, sí, ya. Yo ya me levanté a poner acá el disco para ponernos en sintonía. Muy bien. ¿No? Para escuchar. Pero también tengo aquí a mi amigo Mario Rojas, que bueno, también años. ¿Cuántos años ya tienes trabajando en esto de la música, mi querido Mario? ¡Auch! Empecé con la guitarra como... No empecé muy chavito, que digamos, fíjate, tenía como unos 17 años cuando agarré la guitarra. Ayer apenas. ¿No? Ayer. Un año. Mi papá es músico, mi abuelo en paz descanse es músico, mis tíos son músicos, entonces la familia es musical. Sí, ¿qué dijiste? Ya, yo también tengo que ser músico. De algo. No me quedó otra. ¿Y por qué elegir la guitarra y no sé, el teclado, la batería? Fíjate qué chistoso, en la escuela de música yo estudié piano, pero como que lo mío fue siempre la guitarra. Sí, la guitarra. Y por ejemplo, como mi papá era guitarrista, es guitarrista, todavía lo veía siempre con la guitarra y me nació el amor por la guitarra. Sí. Y fíjate que es un instrumento, no lo digo yo, lo dicen muchos músicos del mundo, muy expresivo. Un piano, obviamente teniendo la técnica adecuada y el conocimiento, uh-huh, puede sonar prácticamente igual, ¿no? Cualquier sí, piano en las manos sí, de sí, varios sí, pianistas. Sí. Y la guitarra es un lance expresivo. Sí, tú le das la misma guitarra,
los que tocamos distinto, eléctrica y acústica, claro, que tenemos efectos, le das el mismo set de guitarras, de efectos, y suena muy distinto. Entonces es, eso me gustó más, ¿no? Que es como que responde más a lo feeling, a lo del interior de cada músico, y eso me gusta mucho. Oye, Sandy, y digo, acá con la música romántica que estamos escuchando aquí de fondo, aquí en mi aparato reproductor de discos. De discos. De discos. Lo bueno es que es viernes, el cuerpo lo sabe. Sí, así es, Luis, así es, Luis. Relajado, ¿no? Oye, ya como que ya se me está subiendo un poquito aquí el vino tinto. Está fuerte. Oye, Sandy, ¿estás enamorada? Un poquito, sí. ¡Poquito! ¿No? Con estas canciones. Pero no, no se está. Sí, ¿cuál poquito? Sí, sí. ¿O poquito, mucho o nada? ¿Poquito, mucho, nada? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Estás? Ya se le subió a la Sandy. Muchísimo. ¿Sí? ¿Muy enamorada? Sí. ¿Soltera, casada o qué nos importa? Soltada, casada. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el novio o qué? Meño. Ándale. Es un actor muy talentoso. ¿Sí? Sí. Ah, pues luego a ver si lo invito aquí al depa, ¿no? A que, sí, a que venga a actuarnos un poquito. ¿Qué? Luego te lo presento. Luego nos enseñas acá a tu novio. Y le preguntamos si está muy enamorado. Sí, ¿verdad? También, o si no. A que o diga si poquito también. Para que diga que Sandy. Ustedes saben si es. Y Alex y Fer, ¿cómo está el corazón? No, pues también somos muy enamorados, Luis. ¿Sí? Sí. Sí, no, sí, nomás sí de la música. No, nomás de la música. ¿Y ahorita cómo está acá? Okay. ¿Tiene novia? ¿No tiene novia? La verdad es que siempre hemos sido muy románticos, pues dado está el ejemplo en la música que nos gusta cantar. Uh-huh. Y pues hay veces que no necesitamos de como de una novia como tal para enamorarnos, para pues inspirarse. de las mujeres tan hermosas. Pero eso no significa que no sepamos valorar. Claro. Ni saber entregar nuestro corazón a una sola. Así es. Sí, que quede. Muy bien. Bien bajado ese balón. La onda es que no quieren, pues, pero sí, pues, sí pudieron. Se puede, pero. Queremos, pero sí podemos. Sí, sí, sí. Muy bien. Y mi querido Mario, ¿tú qué? ¿Cómo andamos? Soy casado, felizmente casado desde hace ya 10 años, me parece. 10 años. Tú felizmente casado y ella. Habrá que la invitamos aquí al depa también para preguntarle. Habrá que preguntarle, lo hacemos ahorita. Tengo dos niñas hermosas y estamos embarazados. ¡Ándale! Ah, mi esposa está embarazada. ¿Cuánto tienes? 8 semanas, apenas 2 meses. ¡Ah, wow! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Y ahí viene otro entonces. Sí, muy, muy plenos, muy felices. Sí. A chambearle, bueno, hay que decirle aquí a Alex y a Fer que saquen los eventos, ¿no? Saquen las fechas, muchachos. Saquen las fechas. Oye, sí, necesitamos acá a la familia. Sí. Rojas necesita. Por favor. No, mi familia se los agradece. Muchas felicidades, gracias. Felicidades. Oye, sí, Mario. Felicidades, porque de verdad, digo, tanto trabajar no nomás, también el estar ahí con la familia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo viven ustedes este rollo de ser artistas y también estar pues mezclándolo con la familia? ¿Conviven bien con toda su familia o definitivamente son de los que se ponen la playera de no puedo, tengo ensayo, ¿no? Yo creo que somos muy afortunados y yo personalmente me considero muy afortunada de que mi familia siempre me ha apoyado. Entonces creo que es fundamental que entiendan o que te apoyen en todo esto, ¿no? ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quiénes conforman tu familia? ¿Mamá, papá, hermanos? Mamá, papá, mi hermano y mi abuelita. De sí, que van a todas las presentaciones y ya así vieron la hecho obra 30 veces, pero ahí siguen. Sí, claro. Esos son los fans de Hueso Colorado, ¿no? Sí. ¿Y ustedes cómo estamos? La familia también, me imagino, digo, obviamente tienen el apoyo. Aquí está también de visita, nada más que le da un poco de vergüenza a Juan. Sí, 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 aquí está también. Sí, sí, sí. Pues una pieza muy importante de nosotros. Y pues nosotros somos 7 hermanos. Ándale, wow. Pues que no había tele. Padre. Sí. No había televisión. No había cable. Yo creo. Y pues al igual que aquí nuestra amiga, pues muy afortunados de que la familia nos apoya. Nuestro papá, nuestro hermano, todos nuestros hermanos siempre andan de un lado. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Sí, qué bien. Oye, pues qué bueno, me da muchísimo gusto que vengan a visitarme aquí a mi depa, que ya es su depa también, para que vengan muchas a visitarnos gracias a ti, con ustedes por invitarnos. Con tu terraza súper bonita. Oye, ¿qué tal? ¿Ya viste la terraza y qué tal el cielo? Increíble. Sí, sí, sí. Qué no bonita usted terraza. Oye, yo no sé, estoy pensando igual al ratito. Oye, un día sí, yo creo que voy a invitarlos aquí a estar pasando aquí arriba las estrellas de nosotros y todo, y en el jacuzzi un ratito, ¿no? O sea, platicar. Sí, sí, o sea, sí, increíble, sí, ¿no?
estar muy padre. Un relax, ya que es viernes, ¿no? Así es, viernes, sí, a ver sí, sí. A quién se vienen acá. Igual así la musiquita. Yo mañana romántica. Trabajo, pero no importa. Sí, sí vengo. También acá, también yo sé que acá Alex y Fer también mañana trabajan, también tienen un evento sí, también van a estar participando, ¿no? Gracias. ¿Dónde van a estar cantando? Es una fiesta privada, unos 15 años. Tenemos la fortuna de estar ahí con la familia de la quinceañera y con la quinceañera. Ah, qué tal. Ya van a salir ahí con ligue, ¿no? De los 15, seguro. Nomás esta vez van de chambelanes, ¿no? No van a cantar, van a bailar el vals. Muy bien. Sorpresa. Sí, el vals sorpresa ahí con Alex y con Fer. Oigan, no, pues definitivamente que esta noche yo me la estoy pasando increíble con la música. Oye, qué bonita, de verdad, todas las canciones que estamos escuchando. Ojalá que de verdad, ahorita voy a tratar de arreglar, Mario, el rollo, sí. Vamos a echarlo a andar porque seguramente queremos todos cantar, queremos que también los vecinos que están acá escuchando pues seguramente esta charla puedan disfrutar y el deleite. Oigan, pues igual y un poquito de a capela, ¿o qué? Ah, pues que será bueno, pues sí. A ver, no, Luis, ¿cómo no? Pónganse cómodos, que salga su ronco pecho, denle un traguito al tequila. A tu té. A ver. Yo no sé, pero yo sí voy a empezar ahorita, porque como que me están dando ganas de ir al baño, pero rápidamente, ¿no? Hay que contar. Hay que contar un pedacito. Y hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Y hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Pedacito, oigan. En mi boda, por favor. Oigan, me permite que ya me está haciendo efecto esto del tequila. Yo voy corriendo al baño, pero regreso. No te preocupes, Luis. Aquí están en su casa, ahorita regreso. Perfecto. Gracias. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up. Súmate a la charla de esta noche. Escríbenos a @zona3noticias en Facebook, Twitter e Instagram. Yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir, y a tu sombra seguí, así yo te amé. Como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusionó sentir que no fuera por ti, así es como te amé. Como yo te amé, por poco mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé. Como yo te amé, creo que algún día me lo puedas entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. Me encanta la bohemia. Yo no sé, ya me estaba poniendo pero romántico ahorita, ¿no? Con esas canciones y el tequilito y todo el rollo.
Sí, sí, sí. Aparte es viernes, oye. Sí. Viernes ¿cómo? En la noche. Sí, Luis. Para claro irnos a sí. disfrutar. Disfrutar. A disfrutar un poquitito de allá de... Pues ahora sí, de los bares, de un restaurante, sí, una buena cenita, de, ¿no? De la bonita Guadalajara, ¿no? Deliciosa Guadalajara. Sí, sí, hermosísimo. ¿Qué lugar les gusta más de Guadalajara, hablando de nuestra hermosa ciudad? Pues a mí me gusta mucho la calle de Hidalgo, que por la noche siento que se ve como muy... No sé cómo explicarte, Luis, los árboles... cómo se conectan de las dos eras, ajá, de la izquierda sí, y de la sí, derecha, sí, me gusta sí, mucho ver. Un puentecito. Sí, 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 me gusta mucho un puente eso. Natural. Sí, sí, sí. ¿A ti qué calle te gusta a mí, Sandy, de Guadalajara? Creo que Libertad. ¿Por qué Libertad? No sé, tiene algo especial, ¿no? Sí. Yo no sé ustedes, a mí me gusta mucho Chapo. Sí, no, bueno, sí, Chapo sí, también sí, es, sí. Tiene como que magia, ¿no? Chapultepec. Sí, sí, sí. Aparte todo ahí combina mucho el arte, combina mucho la música sí, también, ¿no? Sí, sí, ves sí. de todo. De todo un poquito. ¿Y a ti, Mario? ¿Cuál calle te agrada, mi también madre? Chapo, fíjate. ¿Chapultepec? Chapultepec y... No, López Mateos, no, pasa en un carro, ¿va? No ves nada, pero Chapultepec quedó muy bonita. Me gusta pasar por la Minerva, por abajo, ¿no? Sí, no. O sea, cuando suben el puente sientes así como que... O cuando vas sensación. Entrando al túnel te ajá. sientes como que vas en Star Wars, ¿no? Porque ya ves las líneas blancas la que le Matrix. Pusieron, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo, bueno, me estoy metiendo aquí a la máquina del tiempo de volver al futuro. Oye, Sandy, ¿y ahí en Palco cuánto tiempo estuvieron presentándose ahí con Siddhartha? ¿Van a seguir presentándose próximamente o cómo va a estar la temporada? Bueno, pues fue una temporada en noviembre. Bueno, tuvimos primero unas presentaciones en Colima. Uh-huh. Muy, muy padre, llenos totales, así, ay, con wow. fila y había gente que se daba afuera. En serio. Y increíble, así íbamos saliendo, todos así con el maquillaje medio corrido y había gente que nos decía, ¿ustedes son los que salieron? No. Muy emocionada la gente y muy agradecida. ¿Fotos? Sí, fotos y mil cosas. Y tuvimos temporada aquí. Como de dos semanas, algo así como jueves, viernes, sábado y domingo, algo así. Seguidita, una función diaria. Sí, y pues increíble, es un musical bastante bonito, que tiene un mensaje de amor, uh-huh. ahorita que hay tantas separaciones, sabemos a qué me refiero, y es un mensaje de amor de que el amor va a vencer, sobre todo. Qué bonito, sí. Y fue ahí en Palco, ¿no? En Palco. Fíjate que tengo un amigo que ya ahorita... Estoy esperando a que me haga la llamada porque quiero platicar con él, porque va a estar ahí en Palco, justamente. Uh-huh. Va a haber unas funciones para disfrutar. También va a estar Carmina Burana. Wow. Y aparte de todo, un pianista increíble venezolano, que bueno, ya les platicaré y estaremos... Lo voy a poner en altavoz ahorita cuando me comunique con él para que ustedes también puedan disfrutar. Y ustedes, Alex y Fer, ¿cómo están en eventos? ¿Cómo es que los contactan? ¿Cómo es que pueden ir a eventos? Me imagino que, bueno, mañana van a un evento privado. Uh-huh. Sí. Y no solamente están en eventos privados, también han estado pues en grandes foros, ¿no? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, Luis. Este próximo 24 de marzo uh-huh. tenemos la fortuna de estar en un casino que está situado en Avenida México. Ok. Están dos leones afuera. Ok. Es a partir de las 10 de la noche, estaremos acompañados por los académicos. Ajá. Uh-huh. En una noche que promete ser muy romántica. Ah, como esta. Así es, así ay, ay, es. Como esta noche ay, que se está poniendo. Ojalá y toda la gente que nos escucha pudiera asistir. Oye, seguramente sí, aquí mis vecinos ponen la oreja muy parada y seguramente que van a estar pues acudiendo a todo esto. Pero de verdad, yo no sé, pero a mí todas las canciones que aquí Alex y Fer, ¿es su primer disco o cuántos tienen? Este es el segundo, Luis. ¿El segundo? Gracias a Dios. ¿Y sí. el primer disco todavía lo podemos conseguir o no? Sí, todavía. Sí. Todavía tenemos. ¿Con ustedes directamente? Sí, sí, sí. Oye, he visto que también en sus páginas, ahí en sus redes sociales, ustedes están pero poniendo sus videos, hacen sus Facebook Live y no, platicando con las personas, de repente se presentan en un lado, en otro, en programas de televisión, ahora aquí con que van a visitar a los amigos aquí a los depas. Así es, Luis. ¿No? ¿Pero dónde podemos conseguir entonces? ¿A través de las redes sociales? A través de nuestras redes sociales. ¿Y cómo los encuentro? Porque yo ahorita los voy a buscar y les voy a dar like y los voy a agregar. Estamos en Facebook como Alejandro y Fernando Los Muchachos y en Twitter estamos como @losmuchachosGDL. Así los puedo encontrar. Así estamos. Ahorita me voy a meter aquí en la computadora porque... Ahorita para que nos busques. Los voy a buscar, les voy a dar su like. Gracias, gracias, Luis. Oye, ¿cómo se preparan antes de cada concierto, de cada presentación? Bueno. Esto va para todos, ¿eh? Bueno, procuramos... Está entrando una llamada. Espérame, que tengo a ver. Una llamadita.
déjame contestar porque seguramente... Ya, no te preocupes. Aquí. Hola, hola. Hola. ¿Carlos? Ay, aló. Carlos, ¿cómo estás? Lo voy a poner en el altavoz para que todos lo escuchen. Oye, Carlos, pues perfecto. aquí estamos platicando con mis amigos Alex y Fer, con Sandy Rodríguez y con Mario Rojas. Y sabemos, Carlos, que vas a estar presentándote próximamente ahí en Palco, ¿cierto? Exactamente, este lunes a las 20:30. Este lunes 13 de marzo. Exactamente. Oye, Carlos, ¿y qué es lo que podemos encontrar ahí en este espectáculo que vamos a tener contigo? Bueno, es un recital de piano solo. Uh-huh. Voy a interpretar dos obras, una sonata de Schubert llamada Sonata Fantasía Opus 78. Uh-huh. Y en la segunda parte voy a estar tocando una pieza bastante conocida, Cuadros de una exposición del compositor ruso Musorgsky. Okay. Oye, te escucho, no eres de aquí, de México, ¿de dónde eres? Ajá, soy de Venezuela. De Venezuela. ¿Y qué haces por acá? ¿Qué te llamó la atención venir aquí a nuestro país? A visitarnos y a estar ahí en un majestuoso lugar como ese palco. Pues un poco conocer y también se dieron estas oportunidades de tener fechas para presentarme. Y bueno, un músico nunca deja de ser músico así está de vacaciones. Exactamente. ¿Y qué dices? Yo me voy a México a presentar allá mi música y que todos los mexicanos y los tapatíos puedan verme. Exactamente. Y disfrutar. Me dices que es este lunes 13 de marzo, ¿verdad? Así es. ¿En qué horario? A las 8:30 p.m. A las 8:30. Los boletos ya están ahí en taquilla de palco y obviamente también en los sistemas telefónicos y en los sistemas en computadora y todo, ¿no? Exactamente. Otra vez Ticketmaster también, sí. Pues para que vayan y disfruten aquí, pues todos los chicos que están aquí en este depa de solteros ya están más que invitados a que vayan a ver a mi amigo Carlos Gutiérrez. Excelente gracias. Excelente gracias, pianista. Carlos. Gracias. Oye, Carlos, pues muchísimo éxito, de verdad, y que no sea la primera vez y no sea la última, obviamente, que visitas nuestro país y que puedas disfrutar junto con todos nosotros y que sea del deleite de todos los mexicanos tu música. Que así sea. Muchas gracias por tu llamada. No, hombre, al contrario, Carlos, pues que tengas muy buena noche y que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, chaito. Hasta luego, Carlos. Oye, ¿qué tal? Increíble, ¿no? Que se va a estar presentando aquí en la ciudad de Guadalajara. Les recuerdo este lunes 13 de marzo, para que vayan tomando nota, Sandy, Alex, Fer, Mario, vayan tomando nota por acá en Palco, para que vayan y disfruten de esta excelente velada y esta excelente música. Ah, muy bien, Luis. Muy bien. Gracias, gracias. Oye, Sandy, ¿tú cómo te preparas? ¿Cómo me preparo? ¿Antes de función? Sí, antes de cualquier función o tienes clases. También sabemos que das clases, ¿no? Sí, doy clases de jazz contemporáneo. ¿Y cómo te preparas antes de entrar a alguna función, por ejemplo, de Siddhartha? Pues calentar es indispensable para entrar en estado de alerta y para calentar los músculos y el cuerpo y la mente y todo. Igual que aquí ustedes también, digo, calientan. Sí. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es eso de que de repente el alcohol igual y te reseca las cuerdas o hay quienes igual se toman un shot y todo esto? Me lo platican ahorita porque claro, yo sí. Voy rápido por unas botanas a la cocina, okay. Pero no muy me bien, tardo Luis. Y regreso. No te preocupes. Bien. En el depa de solteros tenemos una línea WhatsApp 331-880-7641. Escríbenos. Ay. A ver, vamos a cantar esta, Luis. Oye, sí. A ver. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutirte, lo sabes. Y lo sé, al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo, que conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que en cada hombre hay una como tú, pero si luego lo ocuparás con alguno y
digo que ya mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué, maldita sea? A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Y una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero. ¿Y qué? Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Me permite cantar música. Va. Vas, Luis. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme. Estás en escribir una canción. Dale. Pero sofocaré dentro de visiones. Senza pensare troppo alle parole. Parlo di aquel sorriso, di aquella dici. El sorriso ya una volta me apertó el paradiso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Si no quieres ni decir el que he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Y luego el purito más. La, todos son maestros arriba. La, la, la. A mí que me encanta la música, que me encanta el baile, que me encanta el teatro y todo. Me da un placer de verdad recibirlos aquí en su casa. Muchas gracias, Luis, por invitarnos a tu depa. Al contrario, este es su depa, para que se vengan. Ya les dije, igual aquí en la terraza, mira, armamos unas pachangas. Sí, ¿no? Sí, sí. Al rato aquí nos vas a tener, ¿no? Todo el diario. Cada viernes van a querer estar aquí, ¿no? Sí, 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 Luis. Oigan, Sandy y Alex y Fer y Mario, los quiero invitar a todos para que se vayan. El día de mañana va a haber unas conferencias increíbles que se llama Amor con Sentido. Fíjense que va a empezar a las 9:30 de la mañana en el área de salones regionales en la planta alta de Expo Guadalajara, y la entrada es completamente libre. Esto lo está organizando mis amigos de Radio Mujer 1040M con conferencias. Hay nada más para que se den un quemón. Mujer, naciste para ser feliz, con la gran Lupita Venegas, que es conferencista. Aparte de todo, va a estar Carlota Tello, que es sexóloga, con una conferencia padrísima que se llama Personas Felices Construyen Parejas Felices. Y otra conferencia con nuestra compañera Alicia Soltero, psicoterapeuta, El Amor a los 40 y Más. Así que ya lo saben, a todos ustedes y a todos mis vecinos que nos están escuchando, este sábado, el día de mañana, 9:30 de la mañana, área de salones regionales, planta alta, Expo Guadalajara, entrada libre. Mayores informes también pueden entrar a www.radiomujer.com.mx. Amor con Sentido. ¿Cómo ven? ¿Van a ir? Muy
Luis. ¿Cómo no? Sí, sí, para que sí, Luis. A disfrutar. Claro también. Sí, ¿no? Es más, sí, ¿no? ¿Qué? De aquí... Mejor nos quedamos, no, en vivo. De aquí nos vamos, pero mira, en vivo de aquí hasta las 9:30 de la mañana, porque seguramente esta bohemia la vamos a tener que seguir, ¿no? Yo pienso que sí, Luis. Claro que sí. Sí. Oye, sí, próximas presentaciones entonces, dijimos el, Alex y Fer. El 24. 24 de marzo. 24 de marzo es la más próxima. En el casino, bueno. Pues ahí en ese casino donde están los dos leones afuera. Así es, Luis. Por ahí se y Sandy, próximas presentaciones, próximos ensayos. ¿Tendrás más ensayos para Siddhartha, el musical? ¿Siguen ensayando o ya están ahorita en pausa y vamos a regresar próximamente? En pausa y vamos a regresar. Sí. Estoy con otra obra que va a haber temporada próximamente. ¿En dónde? Sí, no, dinos, ¿cuál es tu obra de teatro? También. Creo que en el experimental, pero teatro no estoy segura. Una obra de Edgar Reyes que se llama Con todo mi humor, que hace homenaje a los grandes comediantes, a Chaplin, se me fue el nombre, Cantinflas. Cantinflas, oye, mexicano, 100%, sí. Padrísimo el Cantinflas. Hay algo como de danza de tipo cine mudo. Ahí hay varias cosas de comedia. Está increíble porque es danza y comedia. Me gusta mucho, es un proyecto que le tengo mucho cariño. Oye, pues mira, por aquí, yo no sé, tu mamá como que supo que te ibas a venir aquí conmigo. Y tu mami te está mandando saludos. Dice que por favor digan de nuevo los teléfonos de aquí de cabina. Y dice que también te manda saludos tu abuelita. Muchas gracias, mamá y abuelita. Un WhatsApp. Oye, Mario, y tú también, digo, ¿te dedicas solamente a eventos en particular o también igual y... no sé, ¿tienes alguna página, algún lugar donde te podamos encontrar también? Sí, cómo no, sí tenemos una página de lo que es la empresa, que es como que algo así más en general de organización. De eventos sociales. De eventos sociales, de organización. ¿Cómo se llama? La página se llama OM Concepto, O de Oso, M de Mamá, concepto.com. Y ahí está todo para que igual sí, y te lleven a sus fiestas. Sí, hay videos, hay fotos, hay información, hay... Todo. Para que vean el pedazo de músico que es, ¿no? No, muchas sí, gracias. Sí, la verdad. Increíble, Mario Rojas, también. Sí. Oye, pues de verdad, un placer. Y por aquí mis vecinos, no sé si me están escuchando, tengo estos discos para regalar de parte de Alex y de Fer, que se llama, ¿cómo se llama su disco? Siempre, siempre. Ah, el disco, Amor, Perdóname. Amor, Perdóname. Amor, Perdóname. Dice, yo quiero sí, la canción, sí. Siempre, Siempre. Sí, sí, sí. Otra de nuestras favoritas. Otra de sus favoritas. Sí, sí, sí. Oye, pues de verdad que es un placer el que vengan aquí a mi open house, ¿no? La primera vez que recibo visitas en este hermoso departamento, en este depa de soltero. Y espero que no sea la primera y ni la última vez de poder abrir las puertas a ustedes y a todos los amigos. Y de verdad, digo... Cada viernes, a mí me gusta tener todas las fiestas aquí, reuniones, y voy a tener a varios amigos, no solamente de la música, voy a tener amigos también de teatro, de espectáculos, de cine, de música, de esculturas, pintores, y bueno, de todo un poquito también para platicar con ellos y pasar una noche bohemia, ¿no? Va a estar increíble todo esto. Muy bien, Luis. Vale. Oye, Sandy, pues Máneme. Ahora sí que antes de irnos ya a los tacos, porque digo, el sushi fue un tentempié. Sí, no sé ustedes, pero yo a mí ya se me está abriendo el apetito. ¿Y qué se les antoja cenar? Pues unos taquitos, sí, unos taquitos. ¿Cuál es su comida? Es Chile, amigos, pero... ¡Ay, es verdad! ¿Tacos de camarón o de pescado? Sí, sí. Pero si quieren, vamos a los tacos. A ver si encontramos unos tacos de camarón abiertos esta hora. Oye, pues es momento de que nos vayamos, yo no sé, pero a mí ya me está picando el hambre, así que muchísimas gracias, muchachos, por venir aquí. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, Luis. Gracias por invitarnos, Luis. Pues vamos a los tacos, que ya se hace hambre. Que tengan muy buenas noches, vecinos. Adiós. Gracias.